Tres años consecutivos hemos venido organizando este encuentro que por todos es mejor conocido como el baile de gala. Cuando empezamos el baile de gala ni siquiera habíamos pensado los alcances que íbamos a tener, y en el camino hemos venido encontrando muchas cosas. Si bien el baile de gala fue pensado para los jóvenes principalmente, el baile de gala ha venido siendo un espacio de encuentro de mayores, de niños, de mujeres y de jóvenes. Y más que encontrar respuestas a los problemas cotidianos que vivimos, más bien hemos encontrado muchas más preguntas. Ojalá que en este espacio que venimos viviendo podamos ir encontrando las respuestas todos juntos, desde la discusión o desde el consenso. Por eso un grupo de 50 jóvenes de varios lugares de Otavalo que venimos trabajando desde hace 2 meses para la organización de este cuarto año consecutivo del baile de gala, les hacemos la más cordial invitación a que este domingo 15 de febrero nos acompañen, y ojalá que podamos hacer de todos esta fiesta, este festejo.
Yo soy Saúl Guamán, desde la provincia del Chimborazo, de la comunidad de Pulingui. Tengo 24 años y el aporte mío y el aprendizaje ha sido desde las diferentes expresiones étnicas en el Ecuador y parte de América, no en México. 5, 6, 7. La coreografía dancística que se va a realizar el día de hoy está marcada y está basada también en los principios cosmogónicos, científicos de los Andes y sobre todo de aquí del Ecuador, como los frentes, las diagonales, la chacana en sí. Y esta coreografía representa la comunidad. Todavía la minga es un espacio de encuentro en donde que todos aportamos, todos somos recíprocos, todos recibimos y todos entregamos. Somos jóvenes, somos mujeres, somos ancianos, quizá con los zapatos nuevos, con las gafas, con los pañuelos en las cabezas, y el otro tío con el poncho, y las titas con el cucabi, la chicha, la semilla, y muy importante, la alegría, la música. Yo creo que eso conjuga para que la minga se dé, se haga. Estamos aportando, somos parte de este círculo y espero que sí, que les guste a ustedes. Ya es tarde, comenzamos desde temprano. El positivismo de los huambras está ya avanzando poco a poco. Ya son alrededor de 3 semanas en las cuales estamos ya con el propuesto del baile de gala. Y en este sol tenaz que nos cae, pero las ganas, con chistes, sin chistes, con tensiones, no tensiones, con una desesperación tenaz, pero seguimos adelante y con la chispa, con la sazón que tiene que haber hecho todos. Sigan nomás. Pijal, soy de la comunidad de Pijal, sector bajo. Somos 7 chicos que estamos ayudando en lo que es organización de la noche de gala de acá de los compas Otavalos. 7 jóvenes de los cuales un chico representa la comunidad de Eugenio Espejo, también Cayambi. Y bueno, pues estamos ayudando en lo que es danza y teatro. Estamos como representantes del grupo cultural Mushugmuyo, que es un grupo de jóvenes que nació en la comunidad de Pijal. Son 4 años que ya llevan de vida este grupo y pues desde aquí estamos ayudando porque ya hemos realizado durante un año la noche de gala del pueblo Cayambi. Y bueno, estamos prestos a disponer todo de nuestra parte para que esta noche sea llena de éxito y transmitir a los demás jóvenes toda nuestra energía y nuestra fortaleza. Yes. Mi nombre es Dinti Monala. Con los compañeros que han hecho el cuarto baile de gala, es introducirle también un poco la pintura. El día del baile vamos a presentar 3 bocetos, que serían 3 cuadros grandes, para que ahí la escoja la gente que cuál de ellos será representado en un mural grande, ¿no? Todavía no se sabe en X parte de la ciudad de Otavalo. Entonces, son temas diversos, pero son temas actuales. Tenemos nuevas inquietudes, tenemos nuevos desafíos. Ya no tenemos la tristeza, ya no tenemos el sufrimiento de lo que fue épocas antepasadas, ¿no? Que es bien interesante el baile de gala que se ha venido dando. Entonces, o sea, han ido aportando muchas cosas, muchos símbolos han ido aportando a este baile de gala durante esos 3 años pasados. Es una revalorización a lo que es el traje,
si no es un encuentro nada más, pero o sea, es tan rico que de alguna manera te sientes contigo mismo, con los demás, de una forma que es distinta a verte con la ropa común que ahora llevamos, ¿no? Que es lo usual. Un, dos, tres. Hola, yo soy Luis Alberto Pineda, soy músico y vengo de la comunidad de Quichuquí. Bueno, la noche que vamos a tocar va a explorar un poco de música, de lo moderno y lo tradicional, conjuntamente con la guitarra, los violines, también entraría la guitarra eléctrica, un poco de batería y así pues tratar de unificar la evolución de la música a través de los tiempos que hemos vivido. Amigos, mi nombre es Jaime Pineda, soy un integrante del grupo SAMI. Alipunja Masikuna, Gulpijata, Kaipi Kusija Saludapani, Nikami Kapani Germán Pineda, Kai. Sami grupo manda y si no data hay pico si vos capani o quien vi can ali o nadie está aquí gusta rugarín pero tú que yo van rugarín y si no data ni capaz a mañapani golpe tío kunata mamá kunata taita kunata hombre kunata cuesta kunata hay tú está cosilla golpe y ali pasunchi yo pueblo quicho atanda no fui pi Tukuishin guan sina nyapama katipasyonchi.